A las 10 de la mañana, hora local, Israel se paralizaba. Durante unos minutos solo se oyeron cientos de sirenas por todo el país. Este jueves se ha conmemorado, como cada año, el Día de la Memoria del Holocausto, donde se recuerda a los 6 millones de judíos muertos en los campos de concentración de la Alemania nazi. Además del paro a nivel nacional, se ha llevado a cabo la ceremonia institucional encabezada por el presidente israelí, Simón Pérez, y el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Este ha dicho en su discurso que hay que aprender las lecciones del Holocausto y, por lo tanto, parar a Irán en su afán nuclear. Este año, una delegación de gitanos europeos, también muy castigados por el exterminio nazi, ha sido invitada a la ceremonia. Por otro lado, en Tel Aviv, un grupo de manifestantes se concentraba ante la embajada alemana para protestar contra el poema de Günter Grass. El escritor criticaba en su pieza la política de Israel y creó una gran polémica.